¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Aquí estamos nuevamente. Nuevamente repitiendo. En Spicy Honey. Versión 2.0. Versión 2.0. Igual, me hace mucha. Me parece muy curioso cuando veo programas mexicanos y están ahí con esta voz. No sé, tienen ahí una. La forma de decir las cosas en la tele mexicana que me hace gracia. Sí, hay un tono ahí especial. Sí. ¿Pero cuando llegaste aquí, qué te pareció el idioma más que nada? Llegar aquí y escuchar el español de España. ¿Te parece que resultó raro o...? No mucho. Porque a mí que nos llegaba mucha... Ah, claro. Información y a mí me gusta la música, entonces escuchaba ya muchos grupos de aquí, claro. De los 80s. Entonces, el sonido y el tecnicismo y la forma de decirlo ya está como un poquito acostumbrado. Ya nada más aquí era de escucharlo todos los días, ahí ponía el disco o algo así. Pero a mí me parece súper raro, cuando llegué, tío, la gente hablaba bien. Y lo que me jodía era, o sea, yo entendía lo que me decían y yo quería contestar y se quedaba como, pero ¿qué dices? Brasileño, ¿qué estás diciendo? Y yo no, sí, me adapté muy rápido. Me adapté, bueno, sí, yo creo que demasiado rápido. Ya también, cuando yo vine aquí, ya era uno de los países que yo tenía ganas de conocer, así de toda mi vida. Y que sabía que me iba a enamorar y que me iba a quedar aquí. Entonces, cuando llegué, pues bueno, sí. La primera vez que vine y me quedé un buen tiempo en el norte. Entonces, ahí fue diferente porque hablan de una manera. Porque ya cuando llegué aquí a Barcelona, aparte que es catalán, se escucha diferente. Pues la misma ciudad, ¿no? Al ser diseñador, ya es como... Es que de aquí soy. Sí, no, el interés en el catalán es eso, ¿no? Que... empiezas a escuchar y dices, pero ¿esto qué es? No, si no conozco, Sí. El castellano, el francés, ¿qué es esto? Sí, ¿no? sí. Pero sí. Luego empiezas a entender. Claro, una vez que aprendes las palabritas esas raras, ¿no? Como am, que significa con y cosas así, ¿no? Sí. Ya empiezas a pillar más y... Pues poco a poco. Muy guay. Bueno, hoy vamos a probar una degustación. Hacer una degustación aquí con pollo y algunas salsas. A ver qué les parece a ver qué parecen. Al mexicano, cabrón. Experto en salsas picantes. Pues bueno, a ver, tan experto, a lo mejor si hace 20 años, a lo mejor sí, pero ahora... Sí, pero la llevas ahí en la sangre, ¿no? Sí. Viste que hace rato yo así nada más a lo tonto me serví. Aunque comentaste que no todos los mexicanos suelen comer picante. No todos. Depende de la familia y las costumbres de cada familia. Las familias que comen extremadamente picante, o sea, en mi caso creo que era así. Mi padre le ponía, cuando era más joven, le ponía picante, pero mucho, y mi hermano le siguió porque es que era exagerado, ¿sabes? Porque les gustaba demasiado el sabor y lo que provocaba, ¿no? Pero hay familias que usan muy poco picante. O tampoco que no lo toleran, entonces ni lo tienen en casa. Claro. Y la vez pasada les comentaba que no toda la comida mexicana es picante. Es picante, ¿no? Picante cuando le pones, si no, no. Entonces, no. Pero es curioso, ¿no? Porque claro, fuera de México pensamos que, ostras, la comida mexicana toda picante, solo se come picante. No. Pues bueno, hay también, por ejemplo, los que son las chuches de los niños, ¿no? Los dulces, los caramelos, chocolates, todo esto. Sí que hay una gran variedad con picante. Entonces, si en tu casa no lo consumen el picante, pero esas chuches y todo eso, los niños, como con los colegas de ahí del cole,
seguro que lo prueban. Y ahí es donde empiezas a darle los primeros pasos al picante desde niño en México. O sea, si hay cosas de niños que pican, o sea, que yo le digo a mis amigos, mira, prueba esto, y no les gusta, o les sabe diferente, o no lo sé, no lo conozco, entonces como no lo conozco, claro, para mí es de que estás en la primaria y estás comiendo eso. Bueno, me los tengo que conseguir aquí para la tienda, porque... Sí, debe de, lo debe de, yo creo que sí podrías conseguir ahí. Son curiosos los chuches con picantes, pero que saben muy ricas. Tú aquí tienes cacahuetes con picantes. Tengo muy buenos. Sí, y chocolate. Sí, y chocolate. Entonces, mira, cacahuetes entrarían dentro de ese rubro. Claro. Ya nada más te faltarían lo que son las cuestiones con tamarindo, que es una fruta que aquí la conozco muy poco, casi nadie. Y el chamoy, que es el chamoy. El chamoy es una especie como de ciruela o de durazno pequeño, que yo la verdad que no la he comido nunca en natural, sino se comía en México deshidratada con sal o en un líquido con picante. Entonces, pues el chamoy, entonces se ha quedado así como un nombre genérico al decir algún producto que lleve picante. Es que viene con chamoy. ¿Quieres paleta con chamoy? Ya sabes que es algo de picante o con un sabor a picante. Interesante, no intenso, sino es muy sutil, pero pues es que precisamente pues es que son para los niños, entonces no es que te queme la boca, es simplemente darle el gusto. Entonces, pero estoy conseguir para mis críos, ¿no? Para... Sí. Aquí te puedo decir que los puedes conseguir. Bueno, de acuerdo. Pues nada, a ver, empezamos con... De Croacia, venga. Empezamos con Bravasco, Bravasco Tom Sweet de Croacia. Este es muy... ¿Tiene algún picante específico así? Este lleva... ¿Habanero? Nada. Ah, habanero, lleva habanero. Ok. Habanero lleva, pero muy poquito, ¿eh? Esto... Vamos a ver. A ver qué te parece, ¿no? Yo empiezo. Lo veo un poco líquido, ¿no? ¿Cómo lo sé? Sí, bastante líquido. Ah. Muy bien, a ver. A ver qué te parece. Ya. Se me hace la boca agua. Sí, igual a mí. Es que tiene buena pinta. Tiene buen color. A ver. Pues es suave, dulce. ¿Qué lo dicen? Sweet, sí. Está bueno. Está bueno. Pero de hecho, el bote ya está casi vacío porque yo, cuando me lo como a eso, a cucharada. Ya te veo diciendo, no, pero no pica nada. No pica, este es suave. Eso está bien. ¿Tienes un sabor medio dulce o no? Ligeramente, cuando lo comes, como no de miel, pero similar. No, está rico. No pica, pero le da el toque. Toque, sí. Muy bien, es más para personas que no les gusta mucho el picante. Justo. O que quieren... iniciar el picante, este sería como el primer paso. Sí. Aquí nos está indicando que es de 3 estrellas ya, de 5 en cuestión de picante. No, yo lo diría. Pero no, para nosotros sí le podríamos dejar un 1 o un 2 estrellas de picante. De picante. Está muy bueno, la verdad. No irrita nada y tiene buen sabor. Sí, son como estos, son de los que podía estar en casa y todo el tiempo estar usando para todo. Sí. Pues, ¿qué? ¿Qué? Subimos un poco de nivel. A ver, dime tú. A ver, yo iría... Hijo, ese color de... hombre, a ver, si es Buffalo Wing, es que creo que lo tenemos que probar, ¿no? Sí, yo creo que iremos con Buffalo Wing, no sé si Buffalo Wing directamente o con este de Onima. Este es de jalapeño,
Pero no te creas, ¿sabes? Aunque sea jalapeño, tiene está fuerte. Tiene ahí un tiene punch, ¿sabes? Tiene fuerza. A ver qué te parece este y luego vamos al Buffalo Wing. ¿Ah? A ver. A ver, mira. Es bastante líquida también, ¿vale? Eso pero está a increíble. Mí me gusta mucho el sabor. Bueno. Muy bonita presentación en una botella tipo de las boticas, de las farmacias antiguas, donde te preparaban ahí mismo las medicinas, sí. ¿No? Con la tapa en metal, pero, y esto pues me da una sensación, ¿no? La presentación es muy, presentación guapo, muy sí. Guapo. El diseño a mí también me gusta muchísimo, muy diferente, la tipografía, buena producción, o sea, han gastado un poquito en esto. Lo más curioso, o lo que más me ha gustado es su forma de... Sí, un dosificador, ¿no? Sí, exacto, que no se te venga completamente toda la salsa, y si no te gusta, entonces eso te va ayudando a, claro. A poner lo necesario. Hombre, sí, 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 se ve. Incluso va a probar. A ver. Sí, parece que no, pero pica, ¿eh? Tiene su... A ver. Sí. Aunque el jalapeño, que por cierto, el jalapeño es un chile mexicano del estado de Veracruz. A ver. Información importante. Jalapeño se le llama ese chile, esa especie de chile, porque se creció en Jalapa. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. ¡Wow! Que es un estado de la República Mexicana. Y ahí es donde es el jalapeño, de Jalapa. Lo se llama jalapeño. Es un chile de los más populares. Pero este pica. Pica más de lo normal, ¿no? O sea, no sé qué ha hecho, no sé si es la mezcla, pero... Yo no sé si es exactamente... Puede ser que lo hayan dejado un poquito más natural, por decirlo así. El chile lo que realmente pica es por la pepita. Si tú a cualquier chile de estos poderosos lo abres y le quitas la pepita y te lo comes, ya no te picó. Tendrás el sabor, pero no tendrás el picante. Ah, joder. Entonces, este a mí me suena a que lo han dejado hasta la pepita, ¿sabes? Y lleva calzots también, o sea, calzots es un tipo de cebolla. ¿No? De cebolla, que sí se nota, es muy buena. Un poco de vinagre podría ser un poquito así de que me suena... No sé si lleva vinagre o kombucha, porque o kombucha. Él suele utilizar kombucha. Porque... ¿Ah? Y nos lo está indicando que solo pica, que es un picante de solo de 5 puntos, tiene 2. Y sí, sí, sí está bueno. Sí, pero es cierto, lleva vinagre, aceite de vinagre, oliva. ¿Verdad? Sí, es que sí me sabe. Licor, mira. El vinagre en las salsas en México es muy peculiar. Se usa mucho el vinagre en las salsas de México, sobre todo en las que son naturales. Por eso, y cuando te lo probé, y sí, tiene lo de la cebolla, lo del calzot, pero sí, parece jalapeño, está fuertecito. Oye, bueno. Ya estás empezando ya a sudar, ¿no? Y, sí, ya estoy sudando, las gafas, ya, aquí. Apenas hemos empezado, ¿no? Ah, no. A ver, vale, vamos a probar las búfalas. Buffalo Wing, de Dr. Salsas. ¿Ah? La salsa muy sabrosa, una de mis preferidas. Bueno, muchas son mis preferidas. Sí, es que es. Ah, en salsas es. Tiene muy buena pinta. Sí, sí. Espesita, sí, para los búfalos o para los nuggets. ¿A qué te parece? Lo de hecho, cuando me la compré por primera vez, antes de abrir la tienda, hace 1 o 2 años. Hace 2 años, yo no sé.
La primera vez que me la probé, bueno, me la compré, me la acabé en una semana, creo. La acabé en una semana, porque me la comí con todo. Mm. Ah. Buenísima. Mm. Mm. Puta madre, señores. Ya pica, pica más, ¿eh? Ya pica más y muy sabrosa. Mm, mm, mm. Mm, mm. Claro. No mames. No. Claro. Muy buena, señores. Mm. 100% natural, sí, es verdad, bueno, vegano es obvio, hecho a mano, se siente, se sabe. Tiene un sabor muy bueno, el espesor es, da esta sensación de, precisamente para las alitas, para los nuggets. Y de hecho, el... Los nachos, yo también pondría nachos. No hay muchas cosas. Muchas cosas. No, los tacos de México, esto queda muy bueno. Qué buen sabor, eso sí. Wow. Ya subimos un poquito más de nivel de picante. El picante, ajá. ¿Eh? Sí, sí pica bien, pica fuertecito. Yo creo que lo justo, ¿sabes? No todavía, pero qué bueno está, ¿eh? No, de hecho, el... Muy bueno. Me acabo de ver, ¿cuándo fue? Ayer o hace dos días, un artículo en el periódico sobre el creador de la empresa, ¿no? Sí. Carlos. O sea, su empresa está creciendo mucho, hace muy buenos productos, o sea que... Bueno, por lo pronto este muy, muy rico. Muy rico. Ya me he despertado, ya estoy aquí más despierto, más atento al oro. Vale, a ver. Bueno, ahora tenemos que ir más arriba, ¿no? Híjole, venga, pues ya que estamos en esto. Ah, sí, ahora no sé si coger esta. Vamos con Cry Baby. Wow. Cry Baby, la gente de Olima. Esta parece ser que vamos a llorar con esto. Es fuertecita, esta, creo, ¿eh? Es fuertecita. ¿Ah? Nada más. Cry Baby. Sí, el nombre es curioso, ¿no? No, está bueno, ¿eh? Y la etiqueta, tío. La etiqueta, el niño llorando. Mola, pues, mola. Claro, es como. Es un niño, pero no. Es como una máscara, esto que es. Como, pero te transmite la angustia y el sufrimiento. Si no lo hicieron en inteligencia artificial y todo deforme. Veamos. Qué bueno que tiene su dispensador este. Mm-hmm. Pero es muy sabrosa. Pica cabrón. Pica cabrón. Ya lo dijo The Cure, Boys Don't Cry, pero aquí es Cry Baby. Madre mía, oye, cierto, joder, The Cure, tío, ¿cómo molaban? The Cure, Boys Don't Cry, joder, señores, yes, esto está en otro nivel. Wow. Esto ya es nivel experto en picante, al que le guste. Realmente una buena intensidad, un buen shot. Wow. Pero con buen sabor. Sí. Eso es el bueno de las salsas de Olima. ¿Eh? Esta tiene punch, de punch. Sí, pero no es picar por picar. Sabor. Tiene un rico sabor. Ese es el gran problema también, que tiene tan buen sabor y pica tanto que no quieres, pero le vuelves a comer. ¡Wow! Esto está fuerte. No, no, no. Hostia. Pero eso, Boys Don't Cry, ¿no? La canción de The Cure. Me encantaba, tío. Yo de adolescente siempre escuchando The Cure. ¿Qué más había? En esa época. En esa época. Bueno,
Había Madonna, Cindy Lauper, Depeche Mode, Duran Duran. Duran Duran, es verdad. Estaba Michael Jackson. Iniciaba Michael Jackson. ¿Qué más? Bueno, iniciaba Michael Jackson como solista. Él estaba con los Jackson 5. ¿Quién cantaba I Just Can't Get Enough? I Just Can't Get Enough. Just Can't Get Enough. Depeche Mode. And Depeche Mode. Ah, es verdad. Yo estoy llorando, señores. Voy a notar. Yes. Hola. No llorando, sudando. Joder, señores. Pero por eso estamos aquí en Spice Honey. Because we like it hot. ¿Ah? ¡A la madre! ¡Qué loca yo! El piado. Yes. Madre. Yo haría una pausa para el siguiente. Sí, 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 no. No, pausa que quieras. Ah, sí. Tenemos tres salitas, bueno, tres nuggets más aquí. O sea. Uf. Imagínense. Nos quedan tres. Ya le estoy echando el ojo a probar la de Chef Joe. Vamos a probar la del habanero. Es la verde. Habanerito de México, de la zona de Yucatán, la zona maya, también Quintana Roo. Oye, tú tienes muy buenos tatuajes, ¿no? ¿Las tienes desde hace mucho tiempo? 20 años para acá, en ese tiempo. Ahora que me llama la atención, este por ejemplo. Bueno, son corazones en este. Ah, en este brazo. Es cierto, claro. Puros corazones. Ajá. ¿No? Y significan las mujeres de mi vida, que sería mi abuela, mi madre, mis hermanas, mis sobrinas. Ah, qué bonito. De mis hermanos. Entonces. Pensaba que ibas a decir, no, las mujeres, en plan, tus exnovias o algo. No, no ha llegado mi ex esposa. Ah, yo estuve ya casado, entonces. ¿Sí se ha casado? Sí. Ah, cuando no me divorcié, me hice esta. Pues claro, en homenaje a ella y el tiempo que estuvimos juntos. Pero el resto son de mi familia. Qué guay. Realmente. Corazón. Empezó por mi abuela, ¿no? Y luego ya hay mi madre, y luego mis hermanas, y dije, pues también. Las hijas de mi hermana y... Pero lo interesante de los tatuajes es que, claro, los ves, los ya hechos en la piel, ¿no? Y... Pero claro, cada una tiene su historia, cada sí. Una se hizo en un momento determinado. Sí, no fue todo... Claro. No fue todo en un tiempo, fue... En 20 años se ha ido haciendo poco a poco. Y eso es porque soy Eduardo Escobar, entonces son las letras E. Bueno, estilos de E. No, como habíamos dicho en el primer vídeo, Escobas. Escobas. Entonces, E de Eduardo Escobar, E de Escobas. Entonces, sí. Pero bueno, luego llegarán otros temas que tengo ahí pendientes. O sea, que tienes más tatuajes. Quiero más. Sí, tengo uno más. Tengo uno en la pierna. Ah. Pero deseo tener más. Cuajero, pero... Piensa en otras cosas, que es prioritario claro. Tatuarme. Bueno, pero hay gente que hace de eso su modus vivendi, ¿no? Sí, modo de vida, sí. A mí, como soy diseñador, me gusta mucho tenerlo. Y sí, yo creo que me haré los que tengo luego más presentes y que más ganas, seguro que me haré. Algo de Star Wars, seguro me haré. Algo de Darth Vader. Seguro, porque eres fan de Star Wars. Muy, muy, muy. Oye, yo tengo un amigo que también es muy fan, ¿eh? Y tiene un montón de cosas de Star Wars y tal. Claro, yo sí. Sí, demasiado. O sea, tengo una buena colección ahí en México de juguetes. Qué guay. Del 77. Entonces, ya valen una pasta. Oye, yo me acuerdo, tío, de niño, están mirando así la tele y algún documental. Esto en los años 80, de algún documental,
sobre Guerra de las Galaxias o Star Wars. Era una maqueta, me acuerdo que era una maqueta de esas naves, ¿no? Pequeñita, sí. Yo ¿cuántos años tendría, tío? 5 o 6 años. Y flipando, ¿no? Con todo el tema de la técnica, cómo hacían y tal. Mira, tío. Ahora hace 40 y pico de años. Y yo creo que ese que dices tú es el que yo vi, donde entrevistan a George Lucas. Ah, igual sí, eso ya no. Y le preguntaban que quién diseñó o quién había creado esas maquetas. Ah. Y los personajes y las naves, y entonces él respondió que diseñadores industriales y diseñadores gráficos. Ah, fue ahí que nació tu interés, ¿no? Ahí, porque yo quería ser arquitecto. Me encanta la arquitectura, me encanta los edificios, las casas, me vuelve loco dibujar. Pero cuando dijo diseñador gráfico, yo no sabía ni qué significaba. Pero yo dije, yo voy a hacer eso. Soy diseñador gráfico desde siempre, de toda la vida. Oye, qué bonito. Por Star Wars. Y sí le he dicho. Yo soy diseñador gráfico por Star Wars. Si no hubiera sido arquitecto. A mí personalmente me gustan los antiguos, ¿no? Los modernos. Sí, sí. Está guay, pero yo me estoy por la mayor y ya estas cosas ya. Yo también soy favorito de lo primero, los clásicos, ¿no? Pero como buen aficionado te puedo decir que la serie de Mandalorian o la de la otra, se me fue ahora el nombre, ahí son dos, una que hace también el mexicano, se me hacen muy bien hechas, porque es realmente ocurre en la época misma, supuestamente, de ocurrió lo que fueron las primeras. Entonces, aunque están hechas ahora, han respetado mucho el diseño, ¿sabes? Y han evolucionado muy bien, y se nota que es como viejo, el Star Wars viejo, al Star Wars de las últimas películas, que ya es lo reciente de años, yo creo. Pero estas series, en teoría, en su timeline, ¿no? en su línea de tiempo, están justo en la época del Imperio Contraataca y, ¿sabes? Entonces, hablas de la estética, de los diseños, exacto, de ese estilo. Muy bien, muy bien, muy bien hecho, y las historias. Eso, yo, para mí, Andor, ya me acordé, Andor y Mandalorian se me hacen muy bien hecha, muy bien producida, muy bien de producción gráfica. Pensando en lo antiguo, ¿no? En lo que soy Y te suena, porque hace unas semanas estaba aquí mi niño y yo le estaba buscando alguna cosa con Star Wars, ¿no? De la serie, y encontré un dibujo animado, yo creo que de los años 70, no sé. Yo creo que antes de que hiciera la película. No, en cuanto salió la película, entre la primera y la segunda, George Lucas como que dio permiso o autorizó a que se crearan ciertas historias ficticias. Por eso. O a raíz de lo que vieron, hubo cómics, ¿no? Yo tengo algunos todavía de esa época. Ajá. Donde eran historias que sí, que el que lo escribió, bueno, era la raíz del mundo de Star Wars. Y también hubo unas caricaturas, digo, hubo cómics, hubo caricaturas, hubo otras cosas más, pero lo autorizó George Lucas, que él no lo creó. Simplemente gente que se le ocurrió en el mundo de Star Wars hacer una historia, y eso fue lo que salió en cómics. Pero te voy a ser muy sincero, me encantó. Yo estaba aquí mirando con mi hijo, ¿no? Lo puse para él y al final estaba yo también mirando. Buenísimo. Sí, no, porque yo creo que lo que hizo en esa época fue dejar que todos los que se enamoraron de ese mundo que él hizo les permitiera generar más. Ahora que lo tiene Walt Disney. Lo tiene Walt Disney, no lo sabía. Y claro, esas historias que vemos mucho dicen que no son válidas. Precisamente, pues,
yo les decía que en los años 70 los Lucas ya lo había permitido, no se me hace nuevo para mí, nuevo para nuevas generaciones, o, pero no es, estas historias alrededor de lo que ocurrió en las películas y que se salgan un poco, o conocer la historia de Han Solo, eso no nos hubiera imaginado y todo el mundo lo hubiera gustado saber, y ahora no, y ahora lo vamos a conocer, o ya lo conocemos, y así a ciertos personajes, en qué hubiera ocurrido en, atrás, ¿no? El Luke Skywalker de joven, nosotros conocimos a Luke Skywalker, de viejito, ¿no? Pero ahora estas historias, pues bueno, que son inventadas, a algunos les gusta, a algunos no, pero pues ya te saca de la duda. O de las primeras películas, que son de las últimas, donde vemos la historia de Darth Vader, bueno, te la puedes creer la historia, pero no la manera en cómo la hicieron, ni cómo ocurrió, ni cómo fue, pues yo no estoy de acuerdo, no, a mí no me gustan esas. Capítulo 1, 2 y 3, no, no soy muy fan. Sí las vi, pero no. Porque luego ya viene el tenemos el 4, 5 y 6. El Star Wars es el capítulo 4. Ah, vale. Capítulo 5 es el Imperio Contraataca. Y el Retorno del Jedi es el capítulo 6. Entonces, 20 años después, hicieron capítulo 1, 2 y 3, que es donde vemos la historia de Luke cuando era niño, o de, más bien de Darth Vader, y cómo es que se transformó a Darth Vader, y luego es como ya capítulo 4, Darth Vader ya de mano, que es el que nos tocó ver en los años 70. Eso que te digo yo fue en los 2000. En esta época hicieron también otras pelis muy interesantes, por ejemplo, Alien. ¡Hombre! ¡Wow! Sí, es una joya. Sí, es una joya. También en términos de diseño, ¿no? El estilo. Todo ha pasado. Sí, es que el creador de todo esto, el francés, puta, se me fue su nombre. Es que ya con la edad que tengo ya hay cosas que ya no... Tampoco estás tan mayor, a ver. No, hombre, mayor, yo creo que más que tú. Si dijiste que Star Wars lo viste cuando tenía 5 años... A ver... Yo tenía 10. Vale, pero son 5 anillos ahí que tampoco... O sea, imagínense. O sea, les digo, era de ser de los 70s, yo soy 60s. Vale. Ah, ahí está, ¿eh? Por cierto, el picante ya se fue hace tiempo. A ver. Ahora... Se fue así, intenso, y así como fue, se fue bajando. Yo diría, ¿cómo hemos bajado un poquito? Yo diría... Ajá, a ver. Que... Pues probemos esta. El Chef Joe. Luego, también de Chef Joe, esta, de Carolina, con Carolina Ripper. Hijo, esa ya. Y para finalizar, el Boruga Mates de Dr. Salsas, que hace unas semanas aquí con Ángela me las probé también y caña. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo estaba sentado donde estás tú ahora y Ángela estaba aquí. Despegó la silla. Y yo como pongo y me... Tenía pan, rodaja de pan. Empezó a comer y Ángela, vale, un poquito. Y se la come, ¿no? Y estamos hablando y Ángela está así, aquí así. Sujetarse a la silla. Y yo como... Bueno, qué bueno que ya me advirtió, así que... No sé si se habrá mirado bien a la cámara, pero la cantidad que le estamos poniendo es que cubra el nugget completo. Claro. Aquí no, caña, aquí no hay medio dos términos, ¿ah? A ver, aquí hay algo que me está gustando ya al ver el de Chef y Joe. Cuidado ahí, que viene espeso. Realmente, si uno va a Cancún, a la Riviera Maya, tomando en cuenta también Yucatán, si tú vas a un restaurante, cuando te ponen las salsas, va a ser una salsa roja y una salsa verde. La verde normalmente en México la tenemos como la más suave. Viene con chile verde, que no es como el jalapeño, es un poquito menos picoso, acompañado, o lo revuelven a veces hasta con aguacate. Entonces podrían hacer un poco de guacamole. O cuando llegas ahí... Esto se los digo por experiencia propia, aunque estaba en un restaurante, yo viví
a finales de los 80, en 88 creo, 88, 89, me fui a vivir a Cancún. Recién Cancún estaba iniciando, era muy pequeño. Y fui a un restaurante con mis amigos y nos pusieron las salsas y se me ocurrió ponerle, pues así, pensando que era la menos picante. Y tiene la consistencia, la salsa de Chips Joe tiene la consistencia justo de cómo se come el picante del habanero allá, espesito. Hay que darle unos golpes, como lo acaban de ver, para que el espesor de arriba se baje y se pueda revolver y se pueda servir. No como mi compadre que ya estaba haciendo con la caricatura y dije, ahora le va a explotar todo. Pero a ver, veamos, porque habanero tiene su respeto. Sí, pero como habíamos ya comido la Cry Baby, esta ya me resulta un pelín suave, demasiado suave, pero buenísima. No solo la textura, el sabor, wow. Les puedo decir que sabe 100% habanero. Prácticamente es el producto, la fruta triturada y envasada. No le veo un poco más de condimento, de sabor. Prácticamente sabe 100% natural, habanero, no hay más, no le veo más. Y estoy seguro que no le veo los ingredientes, ya ni leo yo. Son de Lituania. De Lituania, imagínense. Son de Lituania. La etiqueta está en lituano. Muchas veces vienen los clientes y me preguntan, ¿qué lleva? Tengo que coger el Google Traductor, Google Lens, y ahí como... A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo que no le entiendo tampoco, pero me estoy suponiendo el área de los ingredientes y agrega 7. Pero les digo yo que sabe habanero muy natural. Aparte de que es una granja ecológica, tío. O sea, calidad. Sí, lo tiene. Pica. Sí, pica. Pica bien. El habanero verde es el habanero menos picante, aunque es muy fuerte. Entonces, se va subiendo de color. Amarillo es el que le sigue. Rojo. Amarillo, naranja, rojo y negro. Negro es difícil de conseguir y poca gente lo usa de lo fuerte que es. Verde, amarillo, naranja son los más usuales, son los que más se comen en México y obviamente son de los más fuertes y se le tiene un respeto. El habanero se come de cantidades pocas. Oye, yo me tengo que ir a México, ¿eh? Este está, le hemos puesto bien, está de muy buen sabor, sabe perfectamente a habanero, es como haber tomado el chile y lo han triturado y lo metieron a la botella. No me supo nada, ni conservantes, ni nada, está muy bien. Sí, no. Y el picante, bien, sin llegar al no como el de hace rato, el Cray Baby. Pero ya verás, ahora esto es Carolina Rippa. Ahora viene uno sin fuertecito del mismo Chef Joe. Este es un poco más fuerte. Bueno, según... Pero si ya viendo de que ahora, ¿se te ha ido? Se me ha ido, pasado. Nada más, a ver, el valiente le llaman. A ver si no me toca lo mismo. A ver si consigo que vengan algún día los chicos. Sí. A ver. Madre mía. Qué sabor. Es que... Me encantan los rappers, pero tiene muy buen sabor, pero es muy poderoso. Oh, eso lleva también calabazas. Wow. Pero bien, ¿no? Está muy rico, está muy fuerte. Muy fuerte, pero que realmente
esta especie de chiles. Es la, creo que sí, es, me gusta la comida. Es de las 5 o 3 del mundo más. ¡Wow! ¡Ah, qué loco estás! ¡Wow! Este viene después, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh, la madre que lo parió! ¡Ah, cola! ¡Ah! Esta sí. ¡No! ¡Wow! Y la última dices que es. No, esta. Ah, esta es mostaza. Esta. ¡Wow! ¡Ay, como oruga madre! ¡Hostia! ¡Oh! Sí, pero también me he pasado, ¿no? Me puse aquí y se me fue la mano. No, antes que pasemos a la salsa asesina, hablaremos un poquito más de otras cositas, de otros temas, para que nos baje un poco el ardor. Uf. A diferencia de las demás, esta se te queda en la lengua. Wow. Pero hoy estoy yo aquí así. Soy yo el que. Joder. Wow. Fuertecilla, fuertecilla. ¿Eh? Wow. Y muchas veces viene la gente aquí a la tienda y me dicen, quiero la más fuerte. Y yo, chaval, no sabes lo que te estás. No sabes lo que estás pidiendo. Ah. Wow. Ese es el momento zen de Eduardo. Hay que concentrarse para evitar ese ardor. Se estará pensando, ¿por qué he venido? ¿Por qué he venido? ¿Por qué le he dicho sí? ¿Por qué le he dicho sí? Estaba yo en mi casita, tranquilito. Y yo pensando, wow, tengo unos tacos ahí en mi casa. Que ya no le voy a poner salsa. Wow. Pero bien, ¿no? Barcelona como ciudad está bien, ¿no? ¿Qué te parece Barcelona como ciudad? Bueno, yo siempre estaba enamorado de esta ciudad. Yo sí. La amo. Aquí nuevamente tuvimos que hacer una pequeña pausa para. Nada, para. Porque sí. ¿Ah? Teníamos que volvernos a tomar la cervecita, ya no había. Comentar. Tuve que brincar aquí, que nadie me viera. No, no es cierto. No. Todo bien. Estábamos hablando de precisamente de los diferentes sabores de los picantes muy fuertes, que a pesar de que son muy fuertes y tal, nos gusta ese. Sí, ese te sabor, te envuelve. Pero al final te vuelves adicto a este el kick, ¿no? A este subidón. Te da, sí, un subidón de sí, endorfinas, sí. Bueno, primero de adrenalina, ¿no? Que tu cuerpo está ahí en plan, ¿qué me está pasando, ¿no? Y ¡guau! Quieres correr, quieres saltar, quieres gritar, ¿no? Y luego empieza a bajar y empiezan ahí las endorfinas, empieza a sentir bien, es como, ha valido la pena, otra. Sí, la verdad que dices tú, otra. Aunque te la piensas más, o le pones menos, claro. A ver, si te gusta mucho, pues no se trata de ponerle demasiado, pues entonces le vas poniendo finalmente, y lo vas disfrutando. Claro. Es lo que estábamos, ¿no? Un poco fuera del aire, en fin, se estaba grabando todo. Bueno, nada. Y nos quedaba entonces, nos íbamos por la. Boruga Madness de Dr. Salsas. Bueno, esta Doctor Salsa creo que es una de las marcas que ya son más populares. Sí, ¿no? Las más grandes aquí en España. A mí me aparece mucho, no sé si publicidad, pero cuando estoy investigando algo de picante o salsas o similares, Doctor Salsa es de las primeras fotografías o información que me aparece.
No, y me gusta mucho trabajar con ellos y seguro que haremos mucho más juntos. Yo siento que le faltaría, perdón que hable otra vez de diseño, pero siento que le falta para mí un punch en cuestión de diseño, sobre todo viendo su competencia. El logotipo se me hace una belleza. El fuego corriendo ahí. Ah, sí, sí, sí. Todo incendiado uno. Pero yo que tú pondría solo la gotita. Lo voy a hacer. Sí, porque yo me he pasado un poco, pero ya sé qué me espera. Ah, creo que está, ¿no? Ahí está. Ligeramente iban tres, son cuatro. Y aquí el Marco exageró, pero ha comido, él ya lo ha probado, así que él ya sabe de qué. Yo no, pero vamos a ver. ¿Ah? A mí también. Bueno, si eso empezamos a saltar aquí, que no pasa nada. Esto es así como cuando vas a saltar en paracaídas. Venga, venga, dale una. Muy buen sabor, de verdad, muy rica, muy rica, pero esta es como poco a poco va explotando en tu boca, no como la anterior de la, exacto, de la Caroline, ¿no? Exacto, la Caroline fue ¡fruala! Fuego en la boca, esta es como, ah, sí, te has comido un fósforo, pues ahora te va a incendiar poco a poco. Y va aprendiendo en la boca. Sí, de hecho es el mismo pimiento de las patatas este que los probamos juntos, uh-huh, por primera vez. Estamos aquí saltando hecho dos locos. Muy rica. Muy rica. Yo necesito el kick. Y este loco le pone a rebosar. Mm. Tan loco. Pero sí te explota después. Hostia. Madre mía. Esto que puse yo creo que era para todo un plato de arroz. No solo para un nugget. Sí, sí, sí. Con eso una gotita y ya tienes para toda la familia. Ahora mismo se siente cómo va el fuego, como su logotipo, el personaje corriendo. En un segundo empezaré yo a salir fuego por mi cuerpo, por las orejas, por todo. Y tiene más fuertes, ¿eh? Tienen salsas aún más fuertes, pero hoy nos quedamos por aquí, ¿eh? Porque no me pregunto cómo fabricarán, porque para los que nunca han cocinado con picante, picante cuando lo estás en la cocina usándolo, cuando vas a calentar, sobre todo en una plancha, así al natural y cuando son secos, empieza a soltar un humo que te entra y te hace toser. Pero yo es que lo recuerdo cuando mi madre cocinaba y usaba el picante, llegaba hasta arriba de la casa y todos éramos de toser o de irritarnos del picante que estaba usando, y solamente de pasarlo un poco en plancha. Ahora, ¿qué será estar en una fábrica con tantos ingredientes? Si lo van a cocinar, que si lo van a hacer qué. Yo imagino que van a estar preparados como cuando es un virus, ¿no? Así. Y de estos trajes de para que no te infectes y están. Porque o ya es gente que está curtida del olor, ¿sabes? Me voy ahí un poco a la manera en la que pudieran elaborar. Me gustaría mucho conocer la fábrica. De cómo se elaboran con estos picantes tan fuertes. Si un día me invitan, te llevo conmigo, ¿eh? Aquí está, señores. Ufa. Pues sí, sí, sería muy bueno ir a conocer una fábrica de estas, ¿eh? De verdad. Lo que me parece muy interesante, ahora que lo dices, hace una semana, creo, vino un chico a traerme una cosa de Amazon, me parece. Moruga Madness.
Y entra, me hace firmar y tal, y al salir me dice, se nota el picante en el aire. Yo me quedé flipando, ¿no? Porque yo llevo, bueno, estoy aquí todo el día, ¿no? Así que no... Claro. Pero el claro, chico dijo, bueno, y fue, al entrar me llegó el picante, ¿no? Y yo, sí, sí. Sí, 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 sí. No es que entres y digas, claro, hombre, no es como lo que te digo que solía en casa de mi madre, ¿no? Claro. De mis padres, el olor, pero sí, sí que hay un olor ahí fuertecito, un olor no, fuerte en cuestión de, tampoco de irritante, pero bueno. Bueno, ves que está, ¿no? Que está en el aire, está sí, aquí, ¿no? Hay ardor, fuego, hay fire. Muy rica. Yo no conocía, bueno, sí conocía, como se había dicho, esta marca que siempre me la encontraba al estar navegando en internet. Ahora que las he podido probar, están muy ricas, tienen muy buen sazón. Bueno, lo que hemos probado, creo que en general ha estado muy rico. Sí, sí, sobre todo lo que ves aquí es calidad. Creo que lo que hemos probado está muy, muy rico. Esta, como dices tú, ha sido muy suave, pero ha sido muy rica para muchas cosas. Muchas, muchas. Pero también la Búfalo se me hizo maravillosa. Las locuras De Onima. De Onima. Ah. Que son con gotas, pero creo que hemos probado salsas como para diferentes formas de comida y gustos y no y placeres, yo creo, ¿no? Porque hay unas que son más líquidas, otras son más densas, más consistentes, pero cada una tiene su punto, tiene su gusto, tiene su realmente esto es una casa de picantes y hemos hecho esto. Pero hay todo, no, es que nos gusta el picante, hablamos bien de los picantes porque nos gusta el picante, no es porque estemos haciéndole el palo, como dicen aquí. Claro. O sea, no, pelota, ¿no? Dándole pelota a los marcas. No. O sea, nos gusta el picante y estamos trabajando con las mejores marcas, ¿no? Todo lo que vendo es porque me gusta a mí y consumo yo, porque es así. Yo no podría vender algo que no, ¿sabes? No, aquí solo de lo bueno. Y es una locura porque estoy pensando, si yo tuviera todo esto en casa, cada día era como probar una, depende de lo que, si hoy me estoy comiendo albóndiga, pues queda mejor esta. Si a lo mejor comí arroz, pues queda mejor la otra. Siempre de ver unas 40 variedades en casa, uno luego se casa con una salsa o dos, las mantiene, ¿no? Pero ahora que hemos probado de todo es como... Sí, sí, yo quisiera tener todo eso para, dependiendo qué me toca comer hoy. Mira, pues tengo esta le queda más. Por supuesto. ¿Sabes? Y entonces, yo creo que así es donde radica el que le gusta el picante y que tiene su gran variedad de picantes para diferentes tipos de comida, de acuerdo a... Sí, según la situación. Y a tu gusto, al que tienes tú. Esta comida le queda mejor a esta. A veces yo tengo en casa nada más unas dos o tres y claro, pues con esas me voy combinando, ¿no? Aquí al tener todo eso decía, mira, que ahorita tengo tacos en casa y ya me están mirando qué podría combinarme con eso. Que bueno, tengo salsa hecha por mí en casa, pero... Oye, Eduardo, como siempre, un gustazo tenerte aquí. ¿Qué dice Marco?